estamos a 100 días de las elecciones y lo que hay que tratar por todos los medios es impedir que esa manipulación al final pueda condicionar el voto en libertad de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que votar lo que quieran. Hay preocupación y porque hay preocupación han saltado las alarmas, efectivamente. Sobre Rusia está claro, yo creo que eh, los rusos eh, son maestros en esto, disponen de medios, son ejércitos de, de millones de trolls, Millones de bots, Rusia es la fábrica de las falsas noticias para desestabilizar el mundo occidental y la democracia que representa el mundo occidental. Yo sí tengo constancia y, y lo denuncio en este momento. O sea, Salvini va a recibir ingentes cantidades de dinero para la campaña electoral próxima, de tal manera que pueda seguir dinamitando los valores de la Unión Europea. ¿Dinero de Dinero ruso, financiación de la banca rusa. con lo cual, fíjese, si es evidente la presencia de Rusia eh, frente a los ejércitos de trolls, tenemos que tener ejércitos de personas que estén desmintiendo, primero que detecten la noticia, segundo que desmonten la noticia, eh porque si no al final, pues claro, esa manipulación eh hará que la posverdad, la era de la posverdad se instale de manera definitiva como una realidad política, cuando esto no puede ser así. No se puede consolidar esa situación. Y para ello yo creo que los verificadores de datos son elementos claves. Ese es el verdadero ejército. En la Camilo José Cela están trabajando precisamente en una creación de ese gran ejército de verificadores de datos, pero desde la escuela. Porque esto no solamente incumbe a los políticos, incumbe a los periodistas, a los estudiantes a los profesores, en definitiva, a un componente de la sociedad lo más amplio posible. Pero lo importante es que el alumno, ya desde muy joven, empiece a saber distinguir entre una noticia real y una falsa noticia. ¿no? Bueno, pues yo creo que ahí está la clave probablemente de todo.